Os vamos a enseñar un pueblo en el centro de Córdoba. ¿Córdoba? ¿Pero no estamos en Asturias? No, estamos en Baena. Pero si no paramos de, mojarnos, está todo el día lloviendo. Semana Santa ha pasado por agua. Es horrible, pero bueno, también es bonito. Sí. Así es que ahí vamos. Somos Dani y Maribel, juntos. La Mar en Ruta. Empezamos. Esta semana os vamos a hablar de este pueblo situado en el centro de mi corazón. Y es que crecí correteando por sus calles y para mí es una inyección de adrenalina volver cada poco tiempo a él. Empezamos situándonos en la Plaza de la Constitución, o como la llamamos por aquí, el Paseo, donde encontramos la Casa del Monte, de estilo rococó, con soportales que es una maravilla, la Casa Consistorial de Obra Nueva y el Teatro Liceo. Al otro lado de la plaza encontramos un monumento dedicado a los judíos coliblancos y colinegros, que son protagonistas en nuestra Semana Santa. Bajamos a la Fuente de Baena, que está a la salida del pueblo. Con sus 7 caños se levanta para dar sombra y descanso a los trabajadores, llenar los cántaros de agua colocándolos en los desagües tallados para este fin. El agua sobrante se usaba para dar de beber a las bestias. Y cómo no, paseando por sus calles, vamos a dar con un museo. Un museo muy importante en esta región, que es el Museo del Aceite. Vamos a preguntar qué cuesta y entramos a charlar. Bueno, pues una vez que entramos, lo primero que nos encontramos es este patio, que como veis, a mí lo que más me destaca es estos bonsáis. Son, vamos, alucinantes. Mirad el medio que tronco. Y cómo no, un olivo. Vamos para adentro. El entorno es chulísimo. La entrada cuesta 2 euros por persona y lo que vemos ya desde la puerta creemos que va a merecer la pena. Entonces os vamos contando de qué tal. Empezamos por aquí por la izquierda. La evolución que sigue el sistema de molienda. De una báscula para, una vez que están los depósitos ya llenos, pues una báscula para comprobar. Y aquí se ve cuál es el proceso. Primero se recolecta, luego se selecciona, luego al final se agrupa para meter dentro del molino. Una vez que se ha molido, pues se pasa por un proceso de bombeo a las capachas, que las vamos a ver ahora. La prensa se extrae de la capacha, tanto el aceite como luego el orujo, y luego se hace pues distintas selecciones del proceso. Esta es la tolva que pasa a la molienda. Echa las aceitunas y por esa... que eso es como una... Esto es un alimentador de sinfín. Que las va subiendo, las mete en esa otra tolva, van cayendo aquí y las piedras las van moliendo. Y en este... pasillito que por aquí, ahí va quedando el aceite. Sabéis que el aceite tiene, las aceitunas tienen varias molidas,
Y primero se saca pues aceite de oliva. Virgen extra. Mira, esto es una bomba. Vamos a ir de aquí para allá. Una vez que ya tenemos el líquido se va agrupando. Viene por una tubería, lo vas echando por aquí. Y es una bomba manual. Una bomba que va bombeando el circuito para que pase por los distintos procesos. Esto que aquí, yo en mi casa lo utilizo de alfombras. Capachos. Son capachos, sí. Este huele también a un poquito a... Claro, porque estas están usadas. Mirad qué el tomo de capachas hay ahí. Esto ya. Es una prensa hidráulica ya. Prensa. Y todo eso va soltando el aceite. Mira, aquí se ve el proceso, se meten en una vagoneta todos los capachos y luego suben en la prensa, suben vagoneta y todo. Sí, mira. Sube la vagoneta para arriba. Aquí tiene... Lo que aquí se genera. Y por aquí y va. Todo esto tiene un canal. Por allí. Este es un motor que hace... Esto es el que genera todo el movimiento de todo lo que venga a continuación. Esto es una bomba también. Mirad, este es el motor. Mirad qué cinta hay ahí. Esta es la bomba hidráulica. O sea, el motor ese está generando esta bomba hidráulica con este depósito de aceite de hidráulico. Y por medio de esto se generan presiones, estoy viendo que hasta 5 toneladas, para poder alimentar la prensa y subir la prensa. Esto es una batidora. Que como podéis ver, el motor que hemos visto aquí, por ahí arriba, va moviendo todo el sistema, incluso esta termobatidora. Exacto. Que lo que hace es homogeneizar la mezcla. Seguimos aquí, vamos a tener, yo creo, algo de muestras. Aquí también está alimentando. Esta bomba, esto es una bomba de todo el sistema. Entonces el motor aquel, ese único motor, está alimentando todo esto. Qué bueno. Son definiciones de palabras que se utilizan aquí en la zona del pueblo. Que claro, si yo os digo una arapera, pues no tenemos ni idea. Pues una arapera son álabes. O ramas del árbol que están combadas hasta el suelo. Esto debería ser una representación. No, pero eso yo creo que al darle la vuelta a todo es como que genera un olivo. Si le das vuelta a todo, puede ser. Te dará un dibujo. Una jamila. Pues una jamila es un alperchín, el líquido residual del prensado, que huele fatal. Dicho sea de paso. Qué gracioso, no, decir que no. No huele mal, huele fuerte. El macaco, un recipiente, o sea, un recipiente pequeño de esparto. Entalonar, pues echar nuevos brotes y echar la flor. O sea, es... Bueno, restos arqueológicos de que se descubre que aquí, en esta zona, en época romana, también se explotaba el aceite. Puntas del aceite, se llevaba desde aquí. Se guardaban. Tenemos que subir. Bueno, pues él dice que el alperchín huele mal. Sí, es verdad que huele un poco fuerte. El alperchín es el residuo que queda después de prensar la aceituna. En principio, yo cuando era pequeña ya visité uno, lo hacen en balsas en mitad del campo. Y lo que es muy tóxico, se queda ahí parado y se va evaporando. Eso, sobre todo en verano, cuando viene un poco de brisa, pues viene hasta el pueblo el olor. Para mí, ese olor es estar en el pueblo. Ha sido mis raíces, lo he llevado siempre ese olor cada vez que he venido al pueblo. Sí, es verdad que para la gente que no es de aquí, pues les resulta muy fuerte. Es un olor muy fuerte. A mí me huele a aceituna pura y dura. Y a la gente dice que huele muy mal. Para mí, ya os digo, es estar en mis raíces. De hecho, sé que en algunas alpersineras ha habido gente que ha removido lo que es la masa y genera unos gases que pueden incluso hacerte perder la consciencia y caer dentro de la balsa. Ha habido muchos casos. Entonces, si algún día encontráis alguna alpersinera, no os acerquéis.
Demasiado. No os acerquéis demasiado. Bueno, seguimos. Estos son pellets obtenidos de restos de alperchín. Será el hueso, ¿no? Esto es el hueso. Esto es el hueso, Esto es alperchín ya seco, seco. Esto tiene un poder calorífico tremendo. Y en centrales térmicas se utiliza mucho. También hay una versión de pellets para las estufas de pellets obtenida desde el hueso de aceituna. Esto en la parte norte o en partes donde no hay mucho olivo no se nota mucho, pero en la parte sur, que hay mucho olivo, se vende mucho pellet para las estufas de pellet. Esto es ejemplo de jabón. Mezclando ese aceite con un poquito de sosa, se hacen estas pastillas grandes de jabón. Para lavar la ropa. Y es el mejor jabón, porque es neutro, para lavarse las heridas. Cuando tenéis herida, os laváis con jabón de este tipo y es fantástico para ello. En casa ese tipo de jabón lo metían en... Mi madre lo sigue haciendo. En un calcetín, que ya no tenga pareja, le meten un trocito de ese jabón y lo meten a lavar en la ropa con jabón normal y tal. Te sale la ropa blanca pelada, peladísima. La verdad es que muchas veces todos presumimos como españoles de tener ese oro líquido que podemos exportar a otros países, como es el aceite de oliva, pero mucha gente no sabe lo que supone esto. Desde el vareo, que es darle con varas al olivo para que caiga la aceituna a una superficie que se pone para recoger la aceituna, hasta que estamos mojando pan en ese oro líquido, pues pasa por un proceso que es muy interesante conocer por dónde pasa. Muy duro. Habéis visto todas las máquinas que desde antaño se están utilizando y a día de hoy es lo mismo, más modernizado, pero es lo mismo que habéis visto. Así es que os recomendamos este museo y que probéis en especial el aceite de baena, que es un aceite increíble. Vamos a pasar ahora también a comprarlo. Ahora os decimos, ¿vale? Eso es. Venga, chao, chao. Seguimos. Bueno, no todos los vídeos son con sol y con buen tiempo. Semana Santa mojada por todos los lados. Y nada, aquí chubasco sí, chubasco no. Así que vamos hacia el... Mirad, se van llevando las andas ya. Está todo el pueblo un poco paralizado. Vamos para el castillo. Y ya os digo, no hemos podido subir el coche hasta arriba porque están en las iglesias sacando las andas de las imágenes. Vamos para el castillo y ahora os enseñamos. Bueno, pues estamos llegando al castillo. Sí, es verdad que está muy muy restaurado porque estaba hecho polvo, estaba muy mal. Y si venís en coche, sabéis que podéis tener aquí aparcamiento. Hay aparcamiento subterráneo debajo de esta plaza que vamos a subir ahora mismo. Está muy bien. Vamos allá. ¿Veis esta placita? Pues debajo es un subterráneo. Bueno, vamos a entrar porque por dentro me han dicho que está muy bonito. Bueno, chicos, entramos en el castillo y como veis, bueno, yo no había entrado nunca y fíjate que soy de aquí, así que me hace mucha ilusión entrar. Vamos a empezar por esa puerta que nos han dicho que está súper bien. El precio de la entrada son 2 euros y... Bueno, vamos a ver qué es lo que vemos por aquí y, como siempre, sacamos nuestras conclusiones y os recomendaremos el sitio. Vamos para adelante. Vamos a ello. Como podéis ver, ha sido restaurado con zarambucos, ¿son estos? Sí, son bloques de hormigón. No se ha restaurado, sí, nos han dicho una muchacha que se han llevado muchísima piedra cuando estaba abandonado. Se llevaron mucha piedra, esto sirvió un poco de cantera. Mira, aquí hay muchos trozos antiguos, ¿lo veis? Sí, si somos honestos, ha sido muy polémica este tipo de restauración, porque desde fuera pues, se ve muy, muy... Sí, no se ve tan bonito como si fuera de piedra, pero bueno, el caso es restaurarlo y que se pueda ver un poco, pues esto, cómo era y el entorno que había. Ha estado pasado por muchas manos, al final cayó en el abandono y se deterioró mucho. Pero bueno, para eso sirven las restauraciones, para ver cómo queda terminado. Este es el patio. El patio central, que este castillo ha tenido muchos usos y el último uso al que se le destinó fue el depósito
de las aguas de todo el pueblo. Estamos en el punto más alto del pueblo y, como habréis visto en las tomas de dron, es un pueblo que cubre por completo una colina, una montaña. Entonces este es el punto más alto y aquí es donde se construyeron estos cuatro depósitos para poder abastecer de agua a todo el pueblo. Ahora mismo están en desuso porque hay dos depósitos más modernos y más grandes alrededor, pero en esa última fase de utilización de este castillo se utilizaron los depósitos y unos pozos, que también hay varios pozos repartidos por aquí. Hasta aquí subían el agua por medio de esos pozos. Ahora mismo se utiliza muchas veces para hacer conciertos, esas son esas plataformas, hacer conciertos, el mercadillo navideño. Bueno, nos han dicho que se hacen varias, lo utilizan para varias actividades y queda muy bien, muy bonito. Esas dos torres que están sin restaurar. Y tenemos allí, un poquito más abajo, que ahora iremos, la puerta. Tenía dos puertas, una la de la plaza y esa es la torre, la puerta del campo. Aquella marroncita que se ve allá al fondo, que ahora bajaremos por allí y entraremos en la otra torre. Pues ya hemos llegado arriba. Y como veis, se ve por allí la Suzbética al fondo. Está nublado y lloviendo mucho y no se puede ver mucho, pero bueno, ahí anda. Seguimos por aquí. Estamos arriba del todo de la torre. Está la plaza y está la leona. Ahí abajo está la leona, sí. Toda esa parte de aquí, cementerio ya al final también. Y todo el pueblo, según se ha extendido ya, en la zona más llana. Allí al fondo también se aprecian los depósitos grandes de aceite de la cooperativa. Y vamos a ir bajando porque aquí hace un frío invernal. ¡Guau! Mademoiselle. Venga, que nos mojamos. Bueno, pues la verdad es que para ser sábados hay muchas cositas abiertas. Vamos a seguir. Son las 12:30, cierran a la 1 algunas cosas. No sé si que lleguemos primero a comprar el aceite. Para que no nos cierren, para medio de tierra. Vamos a ver si lo vamos a comprar el aceite, sí. Si queréis comprar aceite, podéis encontrarlo en cualquier establecimiento del pueblo. Los precios son en todos más o menos lo mismo. Por ejemplo, Germán Baena, 5 litros serían 53 euros. Vale igual que en la cooperativa. Este año nosotros hemos pensado probar otro, Fuente Baena, que es un poco más económico, pero seguro que está igual de bueno. Bueno, este camino, si seguimos adelante, sale a Santa Marina. Bueno, muy bonito que hay unas plaquetas en todo el camino y cada plaqueta es un poema. He leído un par de ellos y la verdad es que son muy, muy bonitos. ¿En la pared esta? Muy bonitos y hay muchos. Hay por lo menos 20. El final de este camino nos lleva a la Almedina, donde los viajeros pueden encontrar un bonito albergue con un mirador muy singular. Más adelante podemos visitar Santa María la Mayor, de la cual se dice que su campanario fue una antigua mezquita. La reja que estás viendo ahora es de estilo plateresco, una obra de arte muy preciada. El convento de clausura de Madre de Dios fue levantado después de su desplome, pero aún así conserva una buena colección de azulejos que mi padre ayudó a restaurar hace ya más de 60 años. La leona de Baena fue encontrada donde se cree que se encontraba el municipio Flavio de Hiponuba, en el Cerro del Minguillar. Es una réplica, ya que la original está en el Museo Arqueológico Nacional. El crismón, símbolo de Baena, el que llevamos en nuestro pecho colgado de una cadena. Bueno, nos hemos sentado a comer un ratito y a ver qué pedimos. Carta, chicos. Aquí se come muy bien.
y vamos a pedir algo que sea típico de aquí. Los precios están asequibles y vamos a ver qué pedimos a comer algo. Un poquito de carne para la carnívora y un poquito de pescado para el que no come carne. Variado. Variado. Bueno, primer plato. Hemos pedido unos chipirones al ajillo. Mirad qué pintaca. Bueno, no os digo nada cómo huele. Huele que alimenta. Hemos pedido también un flamenquín, ¿verdad? Y son típicos de aquí, los flamenquines. Ese para mí, que soy la carnívora. Y los flamenquines son muy típicos de aquí, de Baena. Entonces, bueno, suele ser un filete de cerdo y por dentro pues le echan un picadillo de jamón, huevo duro, ajo y perejil. Y están buenísimos. ¿Quién quiere comer? ¿Tú quieres comer? ¿Y qué quieres comer tú? ¿Qué quieres comer? ¿Chipirones o flamenquín? ¿Tú qué quieres? Haku, ¿qué quieres comer? Pues se nos ha caído todo al suelo. No nos ha quedado nada. Un poquito de pan. Estaba, vamos, de vicio. Bueno, pues pagamos y seguimos. Bueno, y de postre, unos chupitos, chicos. Mirad, qué cosa más buena. Precio, súper guay. Habéis visto lo que hemos comido, ¿no? Pues súper guay. Y vamos a brindar. Va por vosotros. A ver, que con el teléfono no me va. Oh, qué ya bueno, ¿eh? Es que mira, es como... El licor de fresa. De fresa. Es crema de fresa. Sí, sí, qué está bueno. Muy bueno. Riquísimo. Es que me lo tiras. ¿Y cómo no hablaros de nuestra Semana Santa, de interés turístico nacional? Costumbres que pasan de padres a hijos. Nuestra Semana Santa guarda un sentido cronológico, la celebración de la pasión, la muerte y la resurrección. En cada iglesia podemos ver cómo se hace guardia a la custodia noche y día. Este año la ansiada agua no nos ha dejado disfrutar de las procesiones en todo su esplendor. Pero aún así, cada vez que dejaba de llover, los cofrades se tiran a la calle para poder procesionar. Agotaban las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación. Al día siguiente, el color de los plumeros de los colinegros vuelve a las calles para acompañar a Jesús de Nazareno en su pasión. Se puede ver en las chaquetas de paño rojo los bordados tan detalladamente confeccionados. De camino a su casa, este año Jesús Nazareno sufre un incidente, perdiendo su cruz al engancharse esta en un cable. Todo el pueblo queda en silencio. Pues el agua hace de las suyas y en cero coma la procesión se deshace y ya veis, llueve como si no hubiera mañana. Todo el pueblo son cuestas, ríos y ríos por todos los lados.
Y aquí mi amigo, hola. Sin paraguas, ¿qué vamos? Bueno, pues como es agua. ¿Qué hace falta, agüita? Agua para Andalucía, pues es buena. Ya está, sin problema. ¡Ole! Además de lo que os hemos enseñado, podéis ver también el Museo Arqueológico, el Museo de la Semana Santa y, entre otros, el yacimiento de Torre Paredones, que no pudimos ver por el temporal. Esperamos que os haya gustado. Volvemos a casa y no precisamente morenos. Ya sabéis, una suscripción mola un montón y un like está súper guay. ¡Nos vemos!